conformista pero leal, luchador pero pacifista, director de residencia, maestro y para muchos un salvador. Juan Isaac Medina lleva 35 años entregado a sus alumnos y alumnas, jóvenes abocados en su mayoría a un futuro incierto del que logran escapar gracias a la educación. Estos niños vienen muy perdidos, muy perdidos. Estos niños vienen con su autoestima por los suelos y tenemos que recuperar esa autoestima. En el momento que el niño va avanzando y ve que lo escucha, ese niño sale adelante. Aunque su principal premio es seguir trabajando en lo que más le gusta, nunca está de más sentir el agradecimiento de su alumnado actual. Juan Isaac siempre está ahí para ayudarnos, siempre que lo hemos necesitado. O siempre nos está insistiendo, es muy simpático, siempre intenta ayudarnos, siempre nos insiste en que estudiamos mucho. Yo venía de un lugar problemático y nos ha estado inculcando unos valores que a mí, a mi parecer, a mi persona, me han favorecido demasiado. Y hoy en día le debo de agradecer muchísimo. Ni el de los jóvenes, para los que a lo largo de estos años ha sido como un padre. Venía el pobre de todo el campo, ya desahuciado de todos sitios, expulsado. Que empezamos a creer en él. Este niño empezó, sacó tercero y cuarto, después sacó su bachillerato. Y hace cuestión de un mes y medio, resulta que yo voy con mi señora y mi hija por el paseo, ahora en la fiesta para el día 8 de septiembre, y viene un chaval hacia mí y me coge y empieza a darme besos y abrazos. Y en todo aquello quizás el mejor pago que yo recibía, porque eso no tiene precio. Juan Isaac lo tiene claro. Mientras siga siendo útil, nunca dejará de faltar a la residencia porque... Es el mejor trabajo que se puede tener en la vida. Es más reconfortable, el que más te ayuda. Ya el dinero no tiene importancia. Lo que tiene valor es vivir cada día con estos niños porque es el pago mayor que tú puedes tener aquí. Junta de Andalucía.